Oigan, es ridículo. Estuvieron haciendo esto por hora. ¿Por qué no aceptan que empataron? ¡No, no terminamos! ¡Debo vencerlo! No entiendo por qué te importa tanto. Sí, Elliot, ¿por qué lo haces? ¿Sabes algo? ¡No sé! ¡No! ¡Sí! ¡Yo vencí! ¿Estás seguro? Los ganadores no suelen estar cubiertos de ensalada de tomate. Elliot no es tan perfecto ahora, ¿o sí, Ali? ¿Aún quieres ser su novia? ¿Qué? Yo entonces te importaba tanto por eso. Debes suponer que algo sucedía. Me largo. Kira, espera, no puedo explicar. Ali, ¿eso es cierto? ¿Querías ser mi novia? En realidad, yo solo quiero ser... No, creo que es el mejor momento para decírtelo, Ali. Seamos solo amigos. ¿Qué? Lo siento, pero... lo único que tenemos nosotros en común es el campamento. Se volvió aburrido, eso es todo. ¿Tú crees? Sí, tal vez es algo que no debía pasar. Siempre tendremos el campamento, siempre tendremos solo el campamento. Oye, Austin, sé que te gusto, pero es obvio que también sientes algo por Ali. No, no es cierto. Austin, vamos. De acuerdo, sí. No, tal vez. No lo sé, me confundí. Pues yo no. Cuando sepas lo que quieres, llámame. Ya no debes preocuparte más por Elliot. Austin te ayudó con eso. Sí, ¿por qué se comportó así? No lo sé. Si me preguntas, estuvo muy extraño desde que Elliot llegó. Lo noté algo celoso. ¿Celoso? ¿No crees que...? Sí, a Austin le gustas. Wow. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Le digo que siento algo? No, que él hable primero. Los chicos odian la presión. Son pájaros. Si los asustas, se irán volando. Lo siento, estuve con Tess. Oye, Ali, sobre lo de hoy... No hace falta que digas nada, Austin. Digo, no tienes que no decir nada. ¿Sabes algo? Sigamos con la canción. Ok. Estribillo podría ser algo así. Sí, me gusta.